El Ayuntamiento de Chipiona dará prioridad a los proveedores de la localidad cuando establezca el calendario de pagos. Rafael Naval niega que hubiera interés electoral en el reasfaltado de las calles del centro. Afana Sanlúcar Chipiona da a conocer a Davinia Valdés proyectos como la construcción de una piscina. Educación informa sobre el programa de gratuidad de libros de texto para el curso 2012-2013. Las instalaciones deportivas municipales elevan a 70 las horas de apertura en Semana Santa. La delegada de Hacienda, Elvira Jiménez, ha informado que el Ayuntamiento de Chipiona dará prioridad a los proveedores de la localidad cuando se establezca el calendario de pagos de deudas acogidas al mecanismo de pago establecido por el Ministerio de Hacienda. La delegada ha puntualizado que de los 29 millones de euros en facturas que se han remitido al Ministerio, aproximadamente 2 millones y medio pertenecen a proveedores de Chipiona y el resto, unos 27 millones de euros, a empresas de fuera de la población. El pasado mes de febrero fue publicado por el Ministerio de Hacienda el decreto que creaba el referido mecanismo de pago a proveedores y el día 15 de marzo tuvo lugar la remisión al Ministerio por vía telemática facturas por el importe mencionado anteriormente. Está previsto que los proveedores puedan hacer efectivas sus facturas a partir del día 1 de mayo. Quiero comunicarle a todos los ciudadanos de Chipiona que de estos 29 millones de euros que se han declarado vía telemática al Ministerio de Economía y Hacienda, tengo que decir que aproximadamente unos 2 millones y medio pertenecen a proveedores única y exclusivamente de Chipiona. El resto, que son casi 27 millones de euros, pertenecen a proveedores de fuera. Por eso no entiendo las declaraciones que el Partido Socialista hace continuamente de que el equipo de gobierno del Partido Popular no tiene en cuenta pues las deudas de los proveedores de Chipiona. Todo lo contrario. Lo único que nos sorprende es que, a pesar de haber declarado 9 millones de euros de deudas que pertenecen a anteriores corporaciones, la mayoría gobernadas por el Partido Socialista, que son desde el año 2000, de estos 29 millones de euros, 2 millones y medio pertenecen a proveedores de Chipiona. Proveedores de Chipiona que nos han transmitido al equipo de gobierno que están muy contentos con esta medida, porque van a poder sanear sus economías y que están dispuestos a seguir trabajando y a colaborar con esta Administración Pública y con este Partido Popular, porque ello implica el mantener sus empresas, el mantener los puestos de trabajo y el inyectar de liquidez para poder hacer frente a futuras deudas que tengan que hacer efectivas con las administraciones públicas. El Ayuntamiento, para acogerse al decreto, ha de realizar un plan de ajuste que conlleva la adopción de una serie de medidas que permitan que en el plazo de 10 años se llegue al saneamiento de las arcas municipales y se normalice la gestión del pago a proveedores. Elvira Jiménez considera que el mecanismo de pago a proveedores generará confianza en el mercado, facilitará la inyección de liquidez de las empresas y el mantenimiento de muchos puestos de trabajo. Este plan de ajuste lo están elaborando desde el área económica, que conlleva pues la adopción de una serie de medidas que implican pues una especie de plan de saneamiento de aquí a 10 años con dos de carencia. En ese plan de ajuste que tenemos que aprobar el próximo viernes, porque es el último día que tenemos y que se está trabajando, en ese plan de ajuste pues se están estableciendo cuáles son los parámetros y cuáles son las medidas. El Ayuntamiento de Chipiona, aparte de valorar muy positivamente, en este caso el Partido Popular ha valorado muy positivamente este mecanismo de pago a proveedores, porque con ello lo que implica es que los proveedores, tanto de Chipiona como de fuera, que tienen deudas con este ayuntamiento, pues puedan hacerlas efectivas a partir del 1 de mayo. Eso implica pues generar confianza en el mercado, implica inyectar liquidez a todas las empresas y a todos los proveedores, tanto de Chipiona como de fuera, y además implica pues lo más importante, que es el mantenimiento de todos los puestos de trabajo que actualmente penden de un hilo, porque las empresas se ven abocadas, la mayoría, a cerrar porque no pueden sostener el índice de endeudamiento que tienen. Por eso, quiero decirle a todos los ciudadanos que el Partido Popular, de forma prioritaria, cuando establezcamos el calendario de pagos, vamos a tener como prioridad, cómo no, a los proveedores de Chipiona, que asciende, como he dicho anteriormente, a 2 millones y medio de euros aproximadamente.
Por otra parte, la responsable municipal de Hacienda afirmó que durante casi 2 años el anterior equipo de gobierno estuvo recibiendo facturas de 2 compañías telefónicas simultáneamente, por no dar de baja todas las líneas telefónicas. El cambio de compañía se realizó porque suponía un ahorro importante, pero la simultaneidad de facturas ha dejado una deuda con la compañía antigua de 61.454 euros. También dio cuenta de que nuevamente ha habido que realizar la devolución de 2 subvenciones por mala gestión de las mismas a cargo del anterior equipo socialista. Una de 4.000 euros destinada a cursos de la Delegación de Juventud y otra de 937 euros otorgada a la Delegación de Medio Ambiente para el programa Ciudad 21. En concreto, y aquí tengo el acta de la Junta de Gobierno local, donde se dice que con fecha 10 de agosto del año 2009, el Ayuntamiento de Chipiona suscribió un contrato con la empresa Red Informática y Comunicaciones. Desde el año 2000, desde agosto del 2009, el Ayuntamiento de Chipiona pues mantiene un contrato con la empresa Red. Lo más sorprendente, que por eso digo que el Partido Socialista se permite al Partido Popular de estar continuamente dándole lecciones, aquí le voy a enseñar a todos los ciudadanos cómo el Partido Socialista comunicó a todos los ciudadanos en el Pleno, en los presupuestos, que había cambiado de compañía telefónica y que el ahorro era muy grande. Es decir, dejábamos de pagar una cantidad muy alta para pagar una cantidad más pequeña. La sorpresa que se encuentra este equipo de gobierno es que durante casi 2 años hemos tenido de forma simultánea 2 compañías de teléfono. Este equipo de gobierno, cuando entra a gobernar, se encuentra que el Partido Socialista no había dado de baja todas las líneas de teléfonos que tenía con Telefónica, lo que implica una duplicidad en los pagos. Es decir, por un lado nos vendían que se iba a producir un ahorro, pero por otro lado nos hemos encontrado con que el Partido Socialista no dio de baja todos los teléfonos, tanto fijos como móviles, que tenía con Telefónica. Y hemos tenido que declarar vía telemática al Ministerio de Hacienda la cantidad de 61.454 euros. Es decir, más de 10 millones de pesetas. 10 millones de pesetas que ascienden a facturas desde septiembre del año 2009, qué casualidad, hasta mayo del 2011, que se celebran las elecciones municipales. La delegada de Hacienda concluyó apelando a la responsabilidad de la corporación cuando se someta a la aprobación el plan de ajuste en el próximo pleno. El delegado de Obras y Proyectos ha negado que hubiera ningún interés electoral en el reasfaltado de las calles del centro y que no se ha podido realizar las reclamaciones oportunas hasta que no se pudo comprobar el resultado del asfaltado inicial y disponer de los informes técnicos. Contestar en este caso a las declaraciones que el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha hecho en contra ha hecho una crítica de esta supervisión de las calles o de esta supervisión de las obras. Nos dicen que ha habido una falta de control y que lo que hemos querido ha sido lavar la cara ante las elecciones regionales, ¿no? Pues yo me gustaría decirles a ellos que el alquitrán se ve cuando se echa, antes no se puede ver. No hace falta, no podemos ver cómo queda un alquitranado sin antes que lo echen. Es imposible controlar unos parámetros que a todos se nos ha ido, a técnicos y a todos. Nadie entendía el por qué estaba ocurriendo ese levantamiento de las calles a los pocos días de echarse el alquitranado. Nosotros al otro día ya estábamos dando las quejas, a la empresa Eritrea y a la concesionaria, en este caso Aqualia, ¿no? Como decía, una supervisión, una falta de control en una supervisión de estas características es unos niveles muy técnicos del control del calor del asfaltado y de muchos controles que se hicieron, y todos estaban bien. De hecho, se han hecho catas posteriores y esas catas posteriores también han dado buenas, ninguna ha salido negativa, con lo cual nadie se explica el por qué ha ocurrido que las calles se levantaran de esa forma. Naval también se ha referido a la instalación de fibra óptica, manifestando que solo se abrió Francisco Lara
y el coste por la profundidad lo hacía inviable. Pedimos primero presupuesto y después vimos la inviabilidad técnica, porque había que bajar muchísimo el nivel para poder meter esas tuberías. Con lo cual entendimos que ante lo carísimo que era, que tenemos que emplear muchísimo dinero del canon para poder efectuar esas obras, decidimos, y ante los informes negativos que también había de los técnicos, decidimos no efectuarlas. Con lo cual entendemos una buenísima labor de seguimiento de este equipo de gobierno y sobre todo en mi persona y en la de Dele, Manuel Rodríguez Gómez, que hemos estado pendientes desde el primer día hasta hoy. A mí me gustaría agradecer también, y de verdad, y lo vuelvo a repetir, la colaboración que la empresa Garrucho ha tenido con nosotros. Nos hemos peleado con ellos, bastante con ellos, para poder conseguir que volvieran a levantar, porque si os habéis fijado, se han fresado todas las calles y se han vuelto a escritonar. Entendemos una muy buena labor, entendemos un buen seguimiento de estas obras, que como decía, es imposible hacerle un seguimiento a un alquitrán hasta que no está echado. El Centro Comarcal de Educación Especial Virgen del Pilar, que escolariza a alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual, ha informado a la delegada de Educación, Davinia Valdés, que proyecta la construcción de una piscina para tratar problemas de psicomotricidad. Davinia Valdés mantuvo una reunión con el director, Antonio García, que mostró el trabajo diario del centro, los profesionales con los que cuenta y las diferentes aulas distribuidas por edades, y le informó que en la actualidad existen 8 unidades concertadas y se han solicitado 2 más para el próximo curso. Para el proyecto de construcción de la piscina se está gestionando una subvención con una entidad bancaria. Este colegio mixto, que trabaja en las etapas de educación básica con edades comprendidas entre los 6 y 16 años y formación profesional de aprendizaje de tareas para jóvenes de entre 16 y 21 años, está concertado con la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y su enseñanza es gratuita. La gestión corresponde a la asociación Afana Sanlúcar Chipiona, procediendo sus alumnos de las localidades de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota y Trebujena. La concejala delegada de Educación, Davinia Valdés, ha informado que han sido publicadas por la Junta de Andalucía las instrucciones sobre el programa de gratuidad de libros de texto para el curso 2012-2013. Los puntos más destacados de estas instrucciones son la emisión de cheque libro para los cursos de primero, segundo, tercero y cuarto de educación primaria y segundo de educación secundaria obligatoria. Para el resto de cursos se mantiene el programa de gratuidad en la modalidad de préstamo, produciéndose la reposición para el alumnado que lo necesite. Se amplía un curso más la vigencia de los libros de texto de cuarto de educación secundaria obligatoria hasta que se defina por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el desarrollo curricular de esta etapa educativa. La normativa del registro y selección de libros de texto, vigentes desde el pasado curso, define el libro de texto como el material curricular destinado a ser utilizado por el alumnado que desarrolle de forma completa el currículo establecido en la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el área, materia, módulo o ámbito que en cada curso, ciclo o etapa educativa corresponde. Por todo ello, se hace innecesaria la recomendación de adquirir cualquier otro material curricular con cargo a las familias. Los módulos económicos han sido revisados de acuerdo con el IPC de enseñanza. Para más información se puede consultar las instrucciones al completo en la web de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía o pueden dirigirse a la Delegación de Educación en Casa de la Cultura, Entreplanta o llamar al teléfono 956 92 90 60, extensiones 6411 y 6412. Mañana viernes 30 de marzo volverá a procesionar por las calles cercanas al Santuario de Regla la cofradía de niños de la Borriquita del Colegio Público Los Argonautas. Para conmemorar la celebración de la Semana Santa por sexto año consecutivo, la venerable hermandad infantil y cofradía de estudiantes de Nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén hará su salida a las 11 de la mañana del propio centro, realizando un recorrido que discurrirá por las calles Boquerón, Abuela Lole, Explanada del Santuario, Paseo Costa de la Luz y Cristo de la Sentencia. Este año contará con el acompañamiento musical de una pequeña banda de música, la banda de tambores de los Argonautas y todo el alumnado. La decisión de retrasar el pleno hasta el viernes obedece a intereses partidistas del PSOE. Los socialistas
mantuvieron el pleno de septiembre de 2010 a pesar de que coincidía con la huelga general contra la reforma laboral de Zapatero. Así lo manifiesta el portavoz del Partido Popular en Sanlúcar, Juan José Marmolejo, quien ha denunciado las diferentes varas de medir del equipo de gobierno con respecto a la convocatoria de huelga general para este jueves y que coincidía con la fecha marcada para la celebración del pleno correspondiente al mes de marzo. Y es que, tal y como ha avanzado Juan José Marmolejo, el equipo de gobierno ha pospuesto para el viernes 30 la celebración de esta sesión plenaria, cuando en la anterior convocatoria de huelga general, el 29 de septiembre de 2010, en contra de la reforma laboral realizada por Zapatero, se empeñó en celebrar el pleno el mismo día en el que tenía lugar la huelga, desoyendo la petición de otros grupos de la oposición e incluso de sus propios socios de gobierno, con los que incluso estuvo a punto de romper el pacto. El portavoz de los populares sanluqueños considera que la negativa del PSOE a celebrar el pleno hoy jueves no es una decisión coherente, ni lógica, ni normal, y responde a intereses exclusivamente partidistas que nada tienen que ver con los intereses generales de la ciudadanía. Al parecer, asegura Marmolejo, ahora el PSOE no tiene problema alguno en convocar el pleno para el 30 de marzo, lo que deja a las claras los intereses partidistas de los socialistas sanluqueños que convocan o posponen los plenos municipales en base a estrategias políticas y no en función del bien común. En este sentido, el portavoz popular esgrime que el Partido Popular sigue siendo coherente y, al igual que en la anterior huelga general, los concejales populares acudieron al pleno. En esta ocasión, también estaban dispuestos a hacerlo independientemente de quién esté en el gobierno central, algo que desde luego no puede decir el PSOE de Irene García, que prima los intereses de su partido al interés general de los ciudadanos. La Delegación Municipal de Deportes ha programado un amplio horario de apertura de instalaciones deportivas para los próximos días de Semana Santa. Las instalaciones abrirán todos los días de lunes a domingo en el siguiente horario. De lunes a miércoles, 2, 3 y 4 de abril, de 8 a 3 de la tarde y de 4 a 11 de la noche. Jueves y Viernes Santo, 5 y 6 de abril, de 9 a 2 de la tarde. Sábado 7 de abril, de 8 a 2 y de 4 a 10. Y domingo 8 de abril, de 8 a 2. En total, según ha informado el delegado Agustín Lorenzo, se pondrán a disposición de los interesados 70 horas para que los días en que los deportistas locales tienen más tiempo libre y hay más y recibimos más visitas, existan las máximas posibilidades para la práctica deportiva. Deportes considera que ese es uno de sus objetivos primordiales, ya que el deporte constituye un factor clave hoy en día en aspectos como la salud, el ocio y el turismo. El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda. Al ser filtrado debidamente, garantiza una mayor salubridad y a su vez ahorra energía eliminando la necesidad de abrir las ventanas. De este modo, se ahorra la energía empleada en volver a acondicionar su vivienda después de la apertura de las mismas. Temperatura máxima 21 grados, mínima de 12, con viento sureste de 20 km por hora y 50% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0,35, mediodía 0,34, pleamar 8,49, 9,16 y bajamar 2,31, 2,47. Farmacia de Guardia Martín Castro Palomino en calle Miguel de Cervantes 7. Exposición de pinturas de Eduardo Kerry. Se inaugurará el viernes 30 de marzo en la sala de exposiciones del Chusco y se podrá visitar hasta el día 10 de abril. Exposición, 25º aniversario de la agrupación carnavalesca Las Galeras, hasta el 8 de abril en la sala de exposiciones del Castillo.